Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí nos está hablando que nuestro Padre Celestial nos dio al único Hijo, al único que tenía, para que muriera por nosotros. Pero la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, los versículos del 5 al 11, dice que, en otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo no se aferró a ser Dios, sino que tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso lo hizo para que tú y yo pudiéramos disfrutar la salvación que estamos disfrutando, la felicidad que estamos disfrutando. Pero además añade la palabra de Dios que por esta humillación de Cristo, para darnos felicidad, para darnos victoria, para darnos alegría, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Su nombre es Jesús, gloria al Señor. Y dice que en ese precioso nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey. Un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Y Él es el amor. Porque la palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es el amor. Y que en esto conocemos que el amor no es que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Nuestro Señor nos ama, nuestro Señor nos bendice, nuestro Señor nos levanta, nos restaura, nos edifica, nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. Y como si fuera poco, nuestro Señor se deleita en complacer nuestras peticiones. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiero terminar este tiempo de mini concierto haciendo una canción más que se llama Todo por Amor y traduce este mensaje de que nuestro Señor Jesucristo murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo todo, no soy.
cantado y este mensaje del Evangelio en síntesis. Habrá alguien que está invitado, que viene por primera vez o por segunda, pero nunca ha dicho: yo no estoy disfrutando de esa salvación, yo no estoy disfrutando de esa victoria, yo no estoy disfrutando de ese triunfo ni de esa felicidad, porque yo nunca he dicho sencillamente: yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Este es un momento lleno de amor, este es un momento en que estamos reconociendo a Dios como el Dios del amor y la misericordia, y Dios quiere derramar su amor y su misericordia sobre ti para bendecir tu vida. Él murió por ti también. Hay alguien que en esta noche tan especial, en esta fecha tan especial, dice: sí, yo acepto a Cristo como mi Salvador. Solamente levanta tu mano para hacer una oración por ti. ¿Alguien en esta noche levanta su mano para hacer? Dios te bendiga. ¿Alguien más levanta su mano para hacer una, para aceptar a Cristo como su Salvador? Aleluya. Bien, entonces vamos a orar todos nosotros. Dios te bendiga mucho también. Dios te bendiga mucho. Felicidades. Déjenme, tengo el privilegio, el honor de saludarlos, felicitarlos, porque hace 17 años atrás yo hice esto mismo de ustedes y Dios ha hecho que mi vida cambiara. De verdad que sí. Dios hizo que mi vida se transformara en una vida de triunfo y de victoria. Aleluya. Así que la iglesia se regocija y todos vamos, ¿verdad?, a orar por ellos. Apóyenme en oración. Señor, te damos gracias por esta familia, por estos hijos tuyos que hoy te abren su corazón. Te doy gracias, Señor, porque ellos han entendido este mensaje del Evangelio en cápsula. Dios mío, pero ha sido efectivo en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús te pido que les bendigas, que los cuides, que les ampares y les protejas, Señor, para que su vida sea transformada como mismo fue transformada nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te pido que te reveles a ellos cada día como el Dios de amor, como el Dios de misericordia, el Dios eterno, el Dios bueno. En el nombre poderoso de Jesús permite, Señor, que ellos puedan ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y puedan alcanzar cada día una estatura espiritual mayor. En el nombre poderoso de Jesús te pido que les bendigas rica y abundantemente. Y te doy gracias, Señor, por estas vidas que hoy han abrazado la fe. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Aleluya.